Pues estamos en un proceso de cambio importante que básicamente está relacionado con una resignificación de los actores sociales, de los contenidos y de los contextos de la lectura. Aquellos que primaban como mediadores, esas formas de lectura y de aproximación al libro, esos contextos en los cuales era habitual encontrar niños o adultos leyendo, pues han perdido un poco de significación frente a nuevos contextos y nuevos entornos. Entornos menos controlados, contextos diferentes, actores sociales que cambian de roles y nuevos actores sociales que se introducen en la cadena de valor del libro y como mediadores de forma tal vez disruptiva respecto de lo que ha sido una industria de prescriptores.